Wow, qué emocionante. Debí haber entrado haciendo el moonwalk. Pensé brevemente cuando hubiera. A mí me sale bien cabrón el moonwalk. Cuando. Que no me cree. Cuando yo era chamaquito, yo practiqué mucho. Cuando yo era chamaquito, Michael Jackson estaba bien pegado. Y yo lo imitaba. Y, ¿sabes? ¡Hey! ¡Oh! Viento ficticio dándome en la cara. ¡Oh! A mi papá le encantaba cuando yo lo imitaba hasta que empezó a comerse nene chiquito. Pero a mí me sale. Es más, ¿sabes qué? Me inspiraste. Voy a hacer dar unas clínicas breves de moonwalk. Porque yo entiendo que eso es algo básico que todo el mundo debería hacer. Yo me he tumbado un cojón de jeva haciendo el moonwalk. Así que si ustedes quieren ser como Michael Jackson, las clínicas del moonwalk son así. Pones un pie al lado del otro, levantas un pie, se doblan y le maman el bicho a un nene chiquito. ¡Gente! Yo me crié en un hogar bastante particular, un hogar bien pintoresco. Yo pienso que a mí no me criaron tradicionalmente. Tradicionalmente, a un nene el papá le enseña acerca de deportes, acerca de mecánica. Yo no sé nada de mecánica. Mi papá tiene 65 años y todavía hoy por hoy él va al mecánico y dice: el carro está haciendo ¡wiii! Haciendo así. Yo llevo el carro y hace ¡wiii! No sé. Bueno, mecánico, móntate para que hagas ¡wiii! Para que tú veas, ¿no? Siéntate. Mira. Prende perfectamente porque eso es lo que el carro hace cuando el mecánico está dentro de tu carro. Tu carro es un huele bicho, lleva siendo un huele bicho hace meses. Pero cuando el mecánico se monta, el carro es como que me voy a hacer un galán ahora yo. So, yo no sé nada de carro. Soy automovilísticamente bruto. Y cada vez que yo voy a hacer cambio de aceite y filtro, para mí es una odisea, es un proyecto, es algo bien complicado. ¿Qué pasa? Hace unos años descubrí estos lugares Jiffy Lube, High Tech. No saben un carajo de lo que estoy hablando. Los lugares estos que tú puedes hacer, que tú montas el carro encima de un hoyo y en ese hoyo hay un tipo mecaneando debajo. Cáguense en su madre. Nada, esto es lo que pasa cada vez que yo voy a este tipo de lugares. Está el mecánico aquí, hay un hoyo con dos carriles y mi carro está allá. Él tiene que dar las direcciones para que mi carro caiga encima del hoyo y no se caiga. Esto es algo bien peligroso, puñeta. Ellos como que no cogen las direcciones muy en serio. ¡Ay, va! ¡Ay! ¡Ay, caballo! ¡Ale para acá! Y uno está como que, ¡oh, mamá, niño! ¡Ale! ¡Ale para acá! Y de repente se distraen. ¡Ay, unito! ¿Qué hizo usted el fin de semana pasado? ¡Ay, en serio! ¡Espera! By the way, ¿qué carajo es esta mamabichería? ¡Ale! Dale, seguro que sí, vete muy para abajo. Mamá, bicho, mi carro tiene guía vertical, yo no tengo una boba, mamá. So, por fin termina encaramado. Por fin termina encaramado encima del hoyo. Estás como que, ¡oye, lo veré! Mecánico te dice, los mecánicos tienen unas voces bien intimidantes. Lo que tú quieres, pa, lo que tú quieres. Y tú tienes que aparentar que como que seguridad. Cambio de aceite y filtro. Ábreme el bonete. ¿Cómo hago eso? Y abren el bonete súper rápido.
increíblemente rápido. Eso es un bachillerato para mí. Qué rápido abrir. Yo llevo 15 años con mi carro. Y entonces yo abriendo el bonete de mi carro. 15 años, mismo carro, yo abriendo el bonete de mi carro. Vamos a empezar con que yo pienso que la temperatura del motor está derrite huesos. Derrite piel. Algo aquí. Aquí está el secreto. No sé qué hacer con esto. Ah, mira, le doy. Ok, lo abrí. Lo abrí, muñeca. Ellos siempre encuentran un palito que lo deja abierto. Desde ese palito. Yo no sé ni para qué yo la abrí, porque es como que, ok, no entiendo absolutamente nada. Ah, hay carros pasando. Oh, está duro esto, el carburador de las cebollitas del motor. Pero ajá, ellos lo abren. ¿Qué es lo que tú quieres, va? Cambio de aceite y filtro. Oye, hoy. Anda, pa'l caray. Ellos actúan, ellos responden hacia tu motor de la misma manera que responderían si hay un bebé muerto en tu motor. ¡Anda pa'l carajo! ¿Qué? ¿Cambio aceite y filtro aquí nada más? ¿Eso está serio ahí? Junito, ven acá para que tú veas esto. Y Junito, ya esto es un teatro, ya esto es un fucking teatro. Junito está predispuesto a hacer esto. Seguro que sí, vamos para allá. ¡La! ¡Anda pa'l carajo! ¡Este es tu carro! ¡Cambio aceite y filtro nada más! ¡Suelte ahí, papito! So, esto es algo bien serio. Y uno no sabe de carro. Y siempre te quieren vender otra cosa. Bueno, papi, sinceramente, yo te puedo hacer el cambio de aceite y filtro nada más si eso es lo que tú quieres. Pero yo te doy 3-4 semáforos más como mucho. O sea, ya tú te proyectas media hora en el futuro guiando un semáforo. Dos semáforos. Tres semáforos. ¡Oh! ¡Debí haberle hecho caso mecánico! Supongo que, pues, ¿qué es lo que tú propones que hagamos con el motor? Yo te propongo un flocheo de motor. Flocheito motor. Flocheo, chacho, sí, un flocheo motor. ¿Y cuánto cuesta eso más o menos? 135 pesos. ¿Seguro? Damn, claro que cágate en tu fucking madre, ¿qué te parece eso? Por supuesto, eso es lo que tú le quieres decir. Pero tú te estás imaginando. ¡Wow! So tú, bueno, dale, cágate en tu madre. So yo me voy bien molesto con mi flocheo de motor y le explico a mi papá, papi, nada, le hice un flocheo de motor. ¡Qué pendejo! ¡Qué bruto! ¡Es que eres bruto! ¿De dónde tú saliste tan bruto? Y que el viejo truco del flocheo de motor. ¡Ay, Dios mío! Eso pasan 3-4 meses y yo tengo que volver. 3 meses después, cambio aceite y filtro, el flocheo de motor te lo voy a meter por el culo. Ay, va. Gente, canto cabrón. Es lo que tú quieres, va. Cambio de aceite y filtro. Obviamente él no ve eso porque el bonete ya está arriba. ¡Hey! No, estaba tripeando yo acá solo. Estábamos tripeando a fuego. Nada, el cambio de aceite y filtro, por favor, le juro. ¡Venga, puñeta! ¿Puedes cambiar aceite y filtro nada más en esto? Y ahí yo vuelo por donde vine y yo me bajo yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Tú puedes hacer el cambio de aceite y filtro nada más. 3-4 semáforos como mucho. Y aquí viene la chinga. Tienes la serpentina cristalizada. Yo todavía estoy en la película que yo tengo que pretender que sé la serpentina. Está bien cristalizadita así. Una cristalizadera intensa allí. Caballero, esta es la serpentina cristalizada, está acá. Eso fue un examen y pasaste con A. Estás contratado. ¿Y a cuánto es la descristalizar la serpentina? 150 pesos. Porque a mí me criaron en un lugar en donde tú ya estabas predispuesto a ir al mecánico así. Seguro que sí. Ahí está el carburador. ¡Ah, ¡Oh, María! ¡Qué ricura! Ahí a la izquierda es la caja de bola. ¡Ah, María! Pues mi país siempre me venía así con esas cosas. Y hay un discurso que mi generación ya está aborrecida de escuchar. Y a mí siempre me ha molestado este discurso de nuestros viejos, porque nunca había encontrado como un bioequivalente, como algo que nuestra generación puede decir, o sea, puede comunicarle a nuestro hijo algo que cause la misma molestia. Este es ese tipo de discurso. Este es mi papá. Hijo mío, cuando yo tenía tu edad, ese tipo de huele bichería, cuando yo tenía tu edad, cuando yo tenía tu edad, nosotros caminábamos a la escuela. No teníamos zapatos. Tampoco teníamos mochilas para los libros. O poníamos las libretas en los pies, las amarrábamos con correa. Yo vivía a 47 millas de la escuela. Así que llegábamos a la escuela y cuando salíamos ya había que empezar a caminar para llegar temprano el próximo día. Le damos la vuelta a Puerto Rico, básicamente. Comíamos con 10 chavos toda la semana. Al desayuno, almuerzo y cena. 10 chavos. Comíamos pan con mantequilla, mostaza y huevo. ¡Qué fucking mierda es esa, canto de jíbaro! Y a mí siempre me ha molestado ese tipo de discurso. Porque no había un bioequivalente hasta que el otro día tuve un momento de epifanía y lo descifré. Esta es nuestra versión de ese comentario. Hijo mío, cuando yo tenía tu edad, yo tuve que luchar por mi pornografía. Porque es verdad. Ahora la pornografía es un fucking lujo. Tú, ahora, hoy en día, tú escuchas como, ah, es que esa pornografía, esa película, la tipa es fea. Anda para el carajo. Tú tenías una película. Y esa era la que había. Era un desculeo. Ahora hay, ¿sabes? Asian, black, white, milf, Nazi. Es algo que yo veo a veces, perdón. Pero antes era todo un desculeo. O sea, vamos a empezar a hablar de el cassette, el VHS. ¿Saben? Hay gente aquí, bendito, que es menor y nunca han visto una cosa de esta en la vida. El cassette que tú colocabas en el VHS era grande. Y tú estabas todo el día en la escuela bien descurioso. Ah, esto es una película que me prestaron hoy en la escuela. No, una película de Disney. Aladdin gets fucked. ¿Sabes? Era un súper. No solamente eso, sino que por lo menos en mi casa había un televisor con VCR en toda la casa. So, eso era como que, oh, se fueron de casa, me voy a raspar un casquetón. Que de hecho, eso no ha cambiado en nada. Mi vida todavía como, ah, estoy solo en la casa, casquetón. Pues la cosa es que el televisor estaba aquí,
con el VCR. Aquí había un sofá y aquí había un ventanal gigante que daba para la calle. So, yo imagino a mis vecinos pasaban porque ¡anda para el carajo! ¡Anda para el carajo que yo acabo de ver! Ese es Vicentito raspándose un casquetón. Déjame dar reversa para asegurarme. Sí, es Vicentito raspándose un casquetón. Don Yeyo, puñeta, sígalo, por favor. Sígalo, ¡ay, Dios mío! Pero hay que tomar en consideración que, dado a que este es el único televisor de mi casa, esto es algo comunal. Toda mi familia usa este televisor. So, con eso dicho, esto es una escena del crimen. Y yo tengo que abandonar la escena del crimen tal y como yo la encontré. Vamos a empezar con el sofá. Aquí está el sofá. El sofá tiene un cojín en esta esquina y un cojín en esta otra esquina. Y así va a terminar cuando yo termine la sesión de casqueta. Porque si yo dejo un cojín en el medio, mi mamá va a llegar y va a hacer... Y ese cojín... ¡Chente, puñeta, te estabas casqueteando! ¡Me catching day, puñeque! So, los cojines... Bastante fácil... Es bastante rudimentario mantener esos cojines en donde estaban. Pero hay algo bien importante, el sudor. Yo no puedo dejar una silueta de sudor. Eso es un desculeo bien cabrón. So, el sudor... Tú tienes que sacártelo con la mano y lubricarte el bicho cuando te casquetees. ¡Go green! Y así evitas la silueta casquetil. So, ya tenemos, el sofá está cubierto. Vamos al televisor. El televisor... Estaba en un canal cuando tú lo prendiste. Vamos a ver que estaba en el canal 11. Cuando tú termines la casqueta, tienes que volver al canal 11. Porque en los tiempos de antes, para que el VHS funcione y proyecte una imagen en el televisor, tú tenías que poner el televisor en el canal... En el canal 3, jodidos mojones que no saben de la vida dura que era. Input. Uy, diablo, qué difícil es mi vida. Oh, input. Pendejos. Tú te raspabas ese casquetón en el canal 3 y tú volvías al canal 11. Porque si tu mamá llegaba y decía, canal 3, ¡puñeta, gente, te estabas casqueteando, me cachín de puñequi! So, ya tenemos el sofá y el televisor. Pero el televisor tiene otra pieza clave de evidencia. Las barritas de volumen. By the way, bien difíciles de contar desde el sofá. Y esas barritas cambiaban porque tú tenías que casquetearte en mute. Que by the way, mute no existía. Mute era... Ahora vamos a casquetear. Y tú tenías que hacer los sound effects. Oh, baby, yeah. Fuck me hard. Fuck me in the asshole. Que de hecho, esa costumbre yo la mantengo hoy en día. Pero la razón de ser, de no tener el volumen abajo, es que tú tenías que escuchar los carros, porque si llegaba tu madre, ¡puñeta, que está más fucking estrésica! ¡Qué estrés estoy pasando, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Dónde hay yo? ¡Sígalo, puñeta! Este don que lo siga. Mira, ¿qué pasa, canto de cabrón? So, ya tenemos el sofá, el canal y el volumen. Bastante fácil, ¿verdad? Pero algo pasa
cuando leche sale de la punta del bicho. Que nosotros los hombres dejamos de razonar. Somos unos anormales. Mi pai parece que se casqueteaba antes de tirar el mecánico. Pues como eso pasa, tú terminas la casqueta y te vas. Y un día pasó lo siguiente. Llegó mi mamá. ¿Qué carajo, puñeta? Chente, te estaba raspando un casquete, viris, me cachinde y puñequi. Me cachin de puñequi. Mi mamá es incapaz de decir una mala palabra, pero la sustituye con retardaciones. Pero eran difíciles nuestros tiempos con la pornografía. Ahora hay tantas opciones. Realmente hay tantas. Nuestras opciones eran rewind o fast forward, cabrón. Ay, me estoy cansando de esa parte. Rewind, fast forward. Pero ahora hay tanto. Y yo me enfusco, yo tengo diferentes etapas. Y a veces me veo un poquito oscuro. A veces no. Yo soy un tipo bastante oscuro cuando de pornografía se trata. Gagging. Fisting. Gagging with a lot of makeup on. Para que se riegue todo el maquillaje. Y me encojono cuando veo, mira, estás fakeando el gagging, de verdad. Te metiste la cabecita y estás, ¡bah! No, mija, me ¡bah! Métete eso bien, puñeta. Pero ahora mi fiebre es POV. Point of view, punto de vista. Y es como, pues, un tipo grabó así. Y la tipa está ahí. Oh, baby, I love you. I love you, I love this dick. Oh, fuck it. Fuck me, I want this dick in my mouth right now. Puñeta, póntelo en la boca y deja de hablar. Pero eso está bien chévere. Yo tengo un iPad y yo veo la porno aquí y es como fucking virtual reality para pobres. Oh. iPad, entonces uno coge hasta el mismo ritmo. Si la llevas así, está bien, cabrón. ¿Qué pasa? Yo soy un tipo bastante limpio. O sea, yo me puedo sudar, usar mi sudor de lubricante para el bicho, super cool. Pero a mí no me gusta que la leche toque mi cuerpo. Eso a mí, o sea, yo me veo bastante sucio, yo lo sé. Pero que la leche, una vez me estaba raspando un casquetón y leche cayó en mi cuello y estuve, ¡ah, puñeta! Fucking mierda, quítame esto, no te vayas, chica, Nicole, no te vayas, se fue Nicole. ¡Oh! A mí no me gusta que la leche toque mi cuerpo. Pero si yo estoy con una jeva y ella se lo tiene en la cara, usted es una campeona, usted es una brava, felicidades, me caes bien. So, a mí no me gusta que la leche toque mi cuerpo, yo lo que hago es que busco un par de cuadritos de papel de inodoro. Yo digo par de cuadritos, yo sé exactamente que son 12. Son 12 cuadritos. Los divido entre 6. Y lo pongo aquí, creando así un landing strip de leche. Entonces, en mi casa, yo no tengo aire acondicionado. Yo lo que tengo es abanico. O sea, yo tengo que pillarme una esquina del landing strip de leche con el iPad aquí. Esa es la otra, tengo que estar maniobrando entre cajetearme y pillar el jodido papel.
O sea, a veces tú ahí tú se mueve, se va volando el mamabicho. Nieta, vamos para allá. Venga, cañé. Me cachiné. Y está raspeteando ahí bien chévere. Un poquito complicado. Y a veces me vengo bien explosivamente, porque a mí me gusta venirme a la misma vez que nuestro bicho en la película se está viniendo. So, en esencia, yo me vengo mirando otro bicho. Yeah, dale, dale. Yeah, lo hiciste súper bien. Y a veces me vengo bien explosivamente. So, estoy buscando a alguien que arregle iPads. iPadcito, cubierto de leche, necesito ayuda. Pregunta que les haga usted. ¿Hay universitarios en la casa? Por ruido, hagan ruido. Universitario. Muy bien. Yo fui universitario en una época. No le saqué tanto provecho. Yo cuando era chavo, no, o sea, yo sé que yo tengo cara de, oh, Dios, este es un genio. No lo soy. O sea, yo desde chiquito era un colgado. Y tú identificas cuál es el colgado de tu escuela, porque el colgado de tu escuela es el que hace esto. ¿Cuánto tú sacaste? ¿Cuánto tú sacaste? Ah, ok. Tú sacaste una F bajita, con tú y eso eres mayor que yo, ok. ¿Cuánto tú sacaste? Wow, sé. Va a llegar lejos en la vida. Ese era yo, un colgado. Y yo me recuerdo en quinto grado de mi escuela era como el Harvard. De la escuela, era como, si tú pasas quinto grado, tú vas a ser astronauta y vas a llegar a la luna. Y si no, tu vida va a acabarse instantáneamente. So, yo me recuerdo un problema de matemática bien complicado, bien difícil. Y no me recuerdo de cuáles eran los números, me recuerdo más o menos cómo estaba construido ese problema. Y lo voy a compartir para con ustedes. Un número más. Otro número. Está fácil. Yo voy a mí. Menos otro número. Eso está bastante fácil. Yo voy a mí. Multiplicado por otro número. Eso está bastante fucking difícil. Yo me voy a colgar obligado. Dividido entre otro número. Yo soy Beautiful Mind, mamabicho. De repente me topé con un símbolo que solamente puedo describir como la mitad de un violín. ¿Qué carajo? ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Mitad de un violín? Yo tampoco. Par de números más. Por fin, un símbolo que identificaba el paréntesis. ¿Qué carajo tú haces aquí? Yo no sé, pero yo te conozco, cabrón. Tú y yo. Es como cuando tú estás de viaje por la puñeta y te encuentras otro boricua. ¡Ey! Adiós, te odiaría en mi isla, pero me alegra verte aquí. Par de números, cerramos paréntesis, otra mitad de violín, corchete, ay, tenemos aquí un ingenierito en la casa. Bueno, de verdad me iba a quedar callado, pero no lo soporto, mi amor. Permíteme, voy a corregirlo porque de verdad me va a dar un patatú aquí. Corchete, ay, Dios mío. Baby, ¿por qué me trajiste para acá? Este nene es fucking bruto. ¡Ay! ¡Corchete! Pues yo me topé. Yo me topé con este súper problema y yo, anda pa'l carajo. Porque ya yo era ya yo estaba familiarizado con toparme con un examen que yo no supiera contestar nada. Como el diablo, ok, ¿dónde he estado metido toda esta semana? Yo no sé de qué esta gente está hablando aquí. Pero por primera vez me topé con un problema que yo ni siquiera podía comprender los símbolos. Esto es fucking alienígena. O sea, yo miro para el lado y el tipo que está al lado mío está así. ¡Oh! ¡Diablo, Missy, qué pasa! ¿Ah? ¡Oh! Hay fucking chiste aquí en el código. Todo un chiste. Yo me empiezo a preocupar. ¿Cómo yo ataco este problema?
So, tomó una decisión ejecutiva. Yo voy a sumar toda esta pendeja. Yo voy a sumarlo todo y que se joda. Dale, yo lo voy a sumar. Y yo veo a este mamabicho metiéndole. Pero antes, déjame meterle empeño a mi nombre de nuevo. Se le metí mano al problema y yo terminé con el problema. Una fila de procedimientos y me dio 147. Hice la suma como 10 veces para asegurarme, como de, coño, déjame hacer la suma bien, por lo menos. Pero el 147 me pareció un número bueno. Yo digo, esto tiene que ser, hermano. Esto es más, estoy seguro que este problema la maestra lo hizo para que nosotros lo sumáramos. Esta gente que es fucking brutos. ¡Qué chorre, morones! ¡Esto es sumarlo! 147. Y sí, tiene otro papel para hacer más procedimientos. ¡Pa, pa, pa! ¡Muérete! Odio la escuela. Pero poco a poco fui craqueando el código, descifrando el sistema. Hice unos cuantos truquitos para uno triunfar en la vida escolar sin tener que estudiar un bicho. Y los voy a compartir con ustedes. Porque yo era un nene que hablaba mucho, no me portaba tan bien. Yo tenía una misi, Missy Vázquez. Que Missy Vázquez me decía, ¡Chente! ¡Cállate la boca! ¡Ay, tú vas a ser payasito! ¡Tú vas a ser payasito! ¿Ah? ¿Vas a estudiar payaso para ser payasito? Adivina qué, Missy Vázquez. Fucking puta. Un aplauso a la puta de Missy Vázquez que está aquí arriba. Yo hablaba mucho, entonces me regañaban constantemente y yo tuve que craquear el sistema. Y craqueé algo que en mi escuela le llamaban el cierto y falso. Y el cierto y falso, uno tenía que estudiar bien cómo era tu maestra. Si tu maestra es nice, si tu maestra entra así al salón, adoro mi vida, me encantan mis estudiantes, chiché hace menos de una semana. Tu maestra es positiva, tu maestra es nice. Ponlos todos ciertos. Juega a favor de las probabilidades. Ahora, si tu maestra es Missy Vázquez, odio a mis estudiantes. Me hacen llorar. A duras penas me di dedo en el 2012. Tu maestra es una negativa de mierda. Ponlos todos falsos. Juega a favor de las probabilidades. ¿Qué pasa? En mi escuela se dieron cuenta que yo craqueé el sistema. Hicieron una reunión de maestros. ¡Maestros! ¡Reunión de maestros! Nos parece que Vicente Hidrach craqueó el sistema de los ciertos y falsos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Se levanta la puta de Missy Vázquez. ¡Yeah! Cierto y falso. Explica los falsos. Y ahí se apretó la pendeja. Ahí se puso complicada la pendeja porque yo, lo que yo recomiendo es métele todo cierto. Métele todo cierto y ya. Y al final ponle un falso ahí, ponle un no aleatoriamente en la oración. Cristóbal Colón no descubrió América. O algo así. Y van a triunfar en la vida. Yo vivo en el viejo San Juan. Vivo aquí en la ciudad capital, las ruinas del viejo San Juan. ¿Hay gente que vive en San Juan aquí en la casa?
Vivir en San Juan está bien cabrón. Vivir en el viejo San Juan está bien cabrón. Pero hay unas cosas que es como que, diablo, esto está bien pillado. Por lo menos en mi apartamento. Mi apartamento en el viejo San Juan no es muy... es bastante pequeño. Yo no puedo hacer esto en mi apartamento. Qué estúpido. No, pero en serio, tiene tres back trips bien grandes, bastante contundentes. El primer back trip, las cucarachas. ¡Ah! Hay muchas cucarachas en el viejo San Juan. Y las cucarachas sanjuaneras son diferentes a todas las demás. A las jíbaras. Las cucarachas jíbaras se comportan de una manera bien extraña. Las cucarachas jíbaras, cuando tú prendes la luz. ¡Prendieron la luz! ¡Ok! ¡Váyanse, gorillo! ¡Ok! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ok! ¡Freddy! ¡Freddy, vente! ¡Pablito, tú estás bien ahí! ¡Ok! ¡Carajo, ven para acá! ¡Ok, quédate ahí, que prendieron la luz! ¡Freddy, carajo, salte en medio! ¡Salte, vente! ¡Ay, carajo! ¡Lo pisaron! ¡Pisaron a Freddy! ¡Me cachin day! ¡Pablito, quédate ahí, tranquilo! ¡Métete de nuevo, Pablito! Ok, apagaron la luz. Ok. ¡Carajo, Freddy, te lo dije! Pero las cucarachas jíbaras son nice. Si tú conoces a las cucarachas jíbaras, sí, pues ahora yo soy yo. Él era Freddy, él es Pablito, yo soy José y este es Master Joe. Super nice. Pero las cucarachas sanjuaneras prenden la luz ante un corillo de cucarachas sanjuaneras. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Ah, para que nos conozcan. Aquí en el Cano. Chino, yo soy caballo, este es OG Black. A fuego, papi, bienvenido, rumbo y nuevo. Seguro que sí, claro que sí. ¡Cállate en tu madre! La cosa es que yo piso las cucarachas, yo las dejo ahí. Cada vez de la cucaracha se va a quedar ahí para siempre. Inclusive, si tú vas ahora mismo a mi apartamento, tú vas a estar con... ¡Ay, qué brutal! ¡Wow! Cucaracha ahí, diablo, quedó... ¡Hey! Cucaracha por todas fucking partes. Y algo bien importante que me enseñó una vecina mía de San Juan, es que, porque allá son expertos en las cucarachas, es que tú no puedes dejar el cadáver de una cucaracha ahí. Porque el cadáver de una cucaracha puede emanar hasta 38 cucarachitas. Analicen esto brevemente. El cadáver de una cucaracha puede emanar hasta 38 cucarachas. Esto es Alien 3. Esto es, uy, estoy muerta. Cojón de cucarachas, vamos a invadir el mundo. Soy amigo, mira, tienes que recoger el cadáver y ponerlo en el zafacón. A mí no me gusta que me hablen así. So, yo cogí el cadáver y se lo tiré debajo de los sofás de ella para que aprenda a no hablarme de esa manera. Otro problema que tiene vivir en el viejo San Juan es, como les digo, hay una peste a mierda bastante intensa. Y no es una peste a mierda como que, ah, mira, un mojón. Por eso es que hay peste a mierda. No. Ah, mira, un zafacón, hay peste a mierda. No. Ah, mira, un basura de peste. No, es una peste a mierda impregnada en San Juan. Mi inodoro huele a mierda. Limpio, está limpio. Hay una peste a mierda que entra, atraviesa el agua y es peste a mierda en el inodoro. Llega a la conclusión que esto es mierda española incrustada en las tuberías antiguas del viejo San Juan. Esto es historia. Estaba oliendo la mierda de Colón ahí. Sí, yo a veces tengo jeva en mi apartamento, o tenía, y
Y ellas llegaban, ¿puedes ir al baño? Huele a mierda, pero no es mi mierda. Como si ellas van así como que, ah, ok, pues te voy a chichar. Menos mal que no es tu mierda. Esa es mierda histórica lo que tú estás oliendo ahí, por mierda. El otro problema que tiene vivir en el Viejo San Juan son los tecatos, los deambulantes. Esto es un problema bastante graso. O sea, especialmente cuando tú estás buscando estacionamiento, de repente, ¡diablo, qué buen parking! Bueno, bajo. Vale, va. Ay, vete de ahí. Vente. Yo le picheo a buenos estacionamientos porque yo veo un tecato. Y de repente entro en un área recógnita del Viejo San Juan buscando parking. Un área que yo nunca sabía que existía. Tuve que trepar en mitad del carro. De repente llega un área que... ¡Cacá! 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 Una bola de jeringuilla flotando por el Viejo San Juan. Una torre de gomas con... Una torre de gomas con gasolina, ready para que las quemen. Un árbol sin hojas. Y yo, wow, qué buen parking. Entonces, de detrás de la torre de goma, sale un tecato. ¡Hey! ¡Parquéate ahí! Pues dale, cabrón, me voy a parquear. Pero hay un problema. Los tecatos no son los mejores dando instrucciones para uno estacionarse. Ale. Él soy yo dando instrucciones para que alguien se estacione. Dale. Tienes como 4 pies. Dale, 3 pies. Dale, 2 pies. Ok, ven cómo estoy bajando la velocidad de la mano. Ok, llegaste. Vente, vamos a meternos droga. Bastante fácil. Pero un deambulante. Ale. Se ubican, vamos a empezar porque se ubican en el blind spot. Es que te estoy escuchando, pero no te veo. Ale. Carajo, ¿dónde está metido? Ale. Puñeta, es que no te veo. Ale. Carajo, ¿dónde puñeta está? Abriste la puerta. Puñeta, mete la fucking mano en el medio. Ale. Ale. ¡Ah, chocaste! Le diste un cartazo al BM. Dueño del BM blanco, te chocaron. El nene de la vitarita negra, mira, se fue. Tranquilo, me memoricé la tablilla. WZJ345. Ah, para eso es bueno, mamabicho. Y a veces te dan unos precios bien caros. Ah, el parking son 6 pesos. Y uno se cree bien inteligente diciéndole esto. 6 pesos. Está bien, yo te los pago. Cuando llegue. Y uno se cree que uno es el único que dice eso, pero todo el mundo aquí hace esa mamabichería. No, yo te los pago cuando yo llegue. Qué inteligente soy. Pero ahora ya ellos tienen un style nuevo. No, papi, que me tienes que pagar ahora. Estamos unionados. Y la unión ha determinado que el que solicita el parking es el que cobra. Yo tengo cambio de turno ahora. Yo voy a ponchar en el semáforo. Yo poncho en el semáforo y después viene otro y no va a cobrar. Mierda. Coge tus 6 fucking pesos. Convenciste. Pero hay un montón que tienen superpoderes. El otro día yo estoy en Santurce, 8 de la mañana, y yo veo un deambulante bien particular, con un pantalón que tenía el pantalón completo en un lado y picado en otro lado, y tenía un caminado bien particular. Desorientado. Tiene una camisa hawaiana. Tenía de sombrero una bolsa to go de un restaurante chino con un fideo guindando aquí. Y yo dije, ¿es una capa que él tiene? No era una capa, era un perro vivo. Aquí guindando aquí. ¡Wow! ¿Qué deambulante más particular así? Santurce, 8 de la mañana. Ese día yo estuve en la carretera todo el día. Estoy en Cabo Rojo,
a las 6 de la tarde en la fucking plaza de Cabo Rojo, al otro lado de la isla, adivinen a quién veo. Mismo Tecato, igual de desorientado. ¿Cómo carajo tú llegaste aquí? Son unos duros caminar. Rimo es un pendejo al lado de esta gente. Entonces, desde que vi esto, he estado bien observador. Sobre el otro día estoy a las 3 de la tarde, 65 Infantería. Un tapón, hijo de puta. Mi carro no se mueve hace 45 minutos. ¿Qué uno hace? Uno empieza a mirar a su alrededor a ver quién la está pasando más mierda que uno. Y de repente veo a un Tecato en una bicicleta. Pero por supuesto la bicicleta no era tamaño normal. Era un tamaño payasito. Y está corriendo esa bicicleta. Bien eficientemente, by the way. Pero yo observé bien y la bicicleta tenía algo raro. Los tamaños de la goma no eran del mismo tamaño. Y por supuesto, la goma más grande estaba atrás. ¡Wow, cabrón! Le están metiendo bien cabrón a eso. Y en la mano, él tenía unas papitas y un refresco. Y mientras él corría la bicicleta esta, él estaba comiendo papitas y tomando el refresco. ¡Mmm! Y yo, mamá, dicho, párate ahí, cómete eso tranquilo. ¿Para dónde tú tienes que ir? Me contestó, no, es que tengo que ir a ponchar al semáforo. Bueno, vamos a hacer un sondeo. Que recientemente escuché la palabra sondeo y dije, yo quiero usar esa palabra en mi show. Hay un par de palabras así que yo confundo, no estoy bien claro de qué es lo que significan y las confundo, como por ejemplo, buffet y bufete. Una, yo sé que una de las dos es un lugar donde tú vas y comes lo que tú quieras. Y la otra, un lugar donde tú vas y te comen el culo. Mazorca y Mallorca. Mazorca y Mallorca. Una es una cosita de pan con una azuquita bien rica. La otra es un palo que tú puedes meter por culo un viernes de soledad en tu casa. No tengo amigos. Pues vamos a hacer el sondeo. El sondeo es el siguiente. Si ustedes gritan, es porque se sienten identificados. Así que si se sienten identificados, griten. ¿Dónde están las parejas en la casa? ¿Las parejas? Ok. ¿Dónde están los solteros? Bueno, queda demostrado que la gente soltera la pasa más brutal que la gente en pareja. Y la pendejada con la soltería es que cuando uno está soltero, uno tiene una meta en la vida y esa meta es chichar. No importa lo que pase, ahora mismo hay gente que esto es un intermedio en su viaje hacia meter un bicho en una chocha. Pero para los hombres y para las mujeres es una dinámica bien diferente. Yo creo que los hombres la tienen más difícil aquí. Me explico. Esto es un hombre soltero antes de salir de su casa con la meta de chichar. Loco, me compré ropa, me veo bien así carao, me afeité, me recorté, fui al barbero, me veo súper bien. Tengo chavos, tengo chavos en la cuenta, tengo cash, tengo ATH y tengo tarjeta de crédito. Voy a una barra donde yo conozco al bartender, nos van a tratar cabrón, la barra está bien de moda. Tengo carro y lo lavé. Cabe la posibilidad, muy pequeña posibilidad, de que a lo mejor ese tipo conozca una jeva y si ella está en sus días adecuados y las estrellas se alinean, a lo mejor ese tipo chiche esa noche. Pero si una mujer quiere chichar, ella está dentro de su casa. Ay, quiero chichar. Sal, sal de tu casa y chicha. Puede ser un culo de jeva y tú vas a chichar si te quedas hasta suficientemente tarde en la barra. Me llamo Rebeca.
Va a ir el tipo más geo, güey, con la nota de agua de 20, rey, se joda. ¡Oh! So, en ese departamento las nenas están ganando por mucho. Pero en el departamento de la información, los hombres están ganando. Porque si yo veo una jeva, estamos jangueando, y yo veo una jeva y yo digo, diablo, esa jeva tiene teta, tiene culo, me encantan las piernas, tiene un pelo, las curvas me gustan, como un colchete. Me gusta su color de piel, cara linda, me la quiero chichar. Realmente yo me clavo lo que sea, pero esa estaría bien brutal clavármela. Esa es la actitud de un hombre soltero. Porque tú la ves y tú sabes lo que hay. Pero una mujer. O sea, ahora mismo ustedes me ven con este sueldo. Yo tengo una pipa cabrona. ¿Tú no sabías eso? Yo soy un asco de ser humano desnudo. Las nenas se tienen que dejar llevar como que... Él es lindo. Y yo no tiene cara de que me va a matar hoy. Me compré un palo. So, la nena se aventura... Y terminan en casa del tipo. El tipo ya la vio, el tipo está satisfecho, está ya está oscuro. Ella está como que, no me va a matar. Se están besando. Están solos en la casa. Ay, me está besando las tetas. Ay, volvió al cuello, 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 cuello. Beso, beso. Ay, ¿y esta mano? ¿Qué está pasando aquí? Entendí, creo que entendí. Entendí, creo que... ¡Carajo que entendí! ¿Qué íbamos a ver? Papá Dios. Por favor. Que no sea como la última vez. ¡Qué jodienda! Me tocó otro lighter, puñeta. Hombres con micropenia, me cago en ellos. Tenía trabajo, el aliento le olía bien, tenía buen carro, apellido de buena familia, súper lindo. Obviamente tiene micropenia, me cago en 10. Pero la naturaleza está tan cabrona que la mujer vino con una herramienta perfecta para este tipo de situación. ¡Ay, que caí mala! Acabo de caer mala, sí, estoy a chorros. Según uno siempre, pero ¿cómo está caíste mala? Si vinimos en el carro, estábamos solos, veníamos para acá. Es que acabo de caer, soy irregular, estoy a chorro. Son el departamento de información, las jevas están perdiendo. Pero en el departamento de facilidad bellaquil, la mujer gana, por mucho. Porque para poner un hombre bellaco es bastante fácil. O sea, poner un hombre bellaco es súper fácil. Este es mi bicho. ¿Tú me quieres poner bellaco? Toca ese bicho. Tócalo. Todo lo que tienes que hacer. Toca ese bicho y ahora voy a estar pasando tan cabrón. Complicado, esto es bien complicado, pero no es tan complicado para las mujeres. Toca ese bicho. ¿Y sabes qué? Hay otras técnicas en cuanto a mamar, pero son bien fáciles. Y he desarrollado un sistema de puntos para... Porque las nenas no ven porno. Aquí hay chicas que ven porno. Dame, caballero, tenemos una bellaca fuera del closet. Yo. Esto es una persona valiente que es cool. Estoy seguro que ya había quedado súper bien. Pues las nenas
regularmente no ven porno y es medio raro darle clínica a la mitad de bellaqueo, como que, ah, ok, podrías no usar los dientes, por favor. ¡Ah! Oh. Ajá, ok. Puñeta, que no usen los fucking dientes, me cago en 10. ¡Ah! Pero uno no dice eso, uno se lo sufre ahí. Y que uno dice cuando ya no soporta más, ah, estoy muy bellaco, ya, vamos a chichar ya. Es que me lo mamaste tan rico, de verdad, te has botado mamando bicho tú. Vamos a chichar ya. Ay, María, qué rico me mamaste ese bicho, pa. So, yo he desarrollado este sistema de puntos para que todo el mundo vea que es cool. Para que estén bien duras mamando bicho. Así que vamos a comenzar. Chica que me escucha, escupe ese bicho. Pon esta cara de zorra. By the way, cuando estén raspando casquetas, no, eso no es apretado duro, me cago en 10. Desliza tus putos dedos. Esos son 50 puntos. Ahí está, ahí, wow, este tipo es bravo, muñeca. Chica que me escucha, son 50 puntos. Si tú escupes el bicho y mantienes una tirita de baba, anda pa'l carajo. De aquí vamos pa'l circo, nos vamos a ser millonarios. Son cinco, esos son 75 puntos. Ahora bien, si tú escupes, mantienes tirite baba y te la comes. ¡Ah! 100 puntos. No vas a tener ni que chichar. A todas esas niñas como que, ay, yo... ¿Quieres no chichar? Mama bien bicho. Mama bicho también, que sea como que, oh, termina esta vez, me tengo que ir, vaya Dios. Oh, no. Pero la chica, la vagina, el toto, es un misterio. Porque el bicho realmente es un libro abierto. Tócalo, escúpelo, babita y ya. Pero la vagina, estamos hablando de algo que está naturalmente cubierto por unas compuertas de piel. Y nadie sabe lo que hay ahí dentro. Voy a tocar un par de cosas a ver qué te gusta, ¿ok? Mala mía si te escupí. ¿Te gustó eso que hice? Ah, ni te enteraste. Te escupí. ¿Y eso? Estaba tocando, te lo juro. ¿No? ¡Cacá! 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 Shhh, una bola de tampones. Estoy dando por ahí.
uno se pone bien confianzudo, ya tú entras al futuro. Pero miren, si Dios tiene una mente enferma, que Él colocó eso por un lado y el roto por donde entra el bicho por acá abajo. O sea, la tipa, para ponerse en mi vida, tiene que alguien meterse y ya está el... ¡Qué back trip! Todos los hombres aquí se han venido. Yo he hablado con mujeres. ¿Tú te has venido? Ay, yo creo que una vez hace como 15 años estábamos viendo una película de Menudo y creo que quizá a lo mejor eso fue una venida. Con razón, esta está aborrecida, puñeta. Bueno, la vida de los solteros está bastante cool. Pero la vida en las relaciones es una dinámica un poquito diferente. Porque ya el departamento de chichar, ya uno está súper dominado, como que whatever. Vamos a tratar de no arrancarnos la cabeza en este hogar. Porque las peleas escalan a unos niveles que es como que ¡ah, te odio! ¡Ah, vete de aquí! ¡Ah, no sirves para nada! ¿Por qué fue que empezamos a pelear? Ah, porque no te gustaban mis zapatos. Y se odian, se quieren arrancar las cabezas. Los otros días yo tuve una discusión con mi pareja que empezó, yo hago ruido cuando la comida está bien rica. Yo estoy comiendo, oh, mamá, mamá. Está bueno, buena comida. Un hipo. Otro hipo. ¡Puñeta, cállate! ¡Te odio! ¡Arranca de mi vida! Y se fue. Y yo, ah, ok. Está bien, cojona. Pero sí, ella se fue. Y dije, ya la verdad que yo soy bien malo. Yo quiero hacer algo para que ella piense que yo no soy tan tierra como realmente yo soy. Yo soy un tipo noble. Quiero hacerle algo para que ella diga, esto es un tipo noble. Y en la cama había una torre de ropa limpia. Porque en nuestro edificio abajo hay un laundry. Y ella puso la ropa limpia en una montaña encima de la cama. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a doblar toda esta pendeja. Yo voy a doblarlo todo. ¡Error! En la mayoría de los casos, las mujeres son las que doblan ropa. Esto es una verdad. Y si esa es la verdad, y en efecto hay más mujeres en hogares puertorriqueños que doblan ropa, ¡puñeta! ¡Compren ropa más doblable! Yo me topé con esta montaña bien intimidante y yo cogí un artículo de ropa que solamente lo van a reconocer las mujeres o los hombres que tienen pareja y han escuchado el nombre de este artículo de ropa, porque es algo bien fácil de doblar. Estoy hablando, por supuesto, de la pashmina. Para los que no saben, la pashmina es un rectángulo de tela que cuesta $80 o más. Un rectángulo de ropa, vamos a doblarla. ¿Qué más puedo doblar? Mi ropa, calzoncillo, camisas, ya doblé toda mi ropa. Trajes de... vamos a empezar con que ninguno de los dos trajes tienen la misma fucking forma. Uno tiene un brazo nada más, como que son cosas salvajes. Yo empecé a cogerlos de dos en dos y doblarlos juntos y meterlos uno dentro de otro, como uno hace con las medias. Ok. Los gistros. El gistrín.
cómo doblar un G-string. So, yo terminé doblando todos los trajes, poniéndolos uno dentro de otro, los G-string en bollitos, y mi ropa perfectamente doblada. Llegó mi novia, ¡mira, puñeta! ¿Qué carajo te hiciste con toda mi ropa? ¡Me descojonaste todos mis trajes! ¡Ah! Los chistrines los doblaste muy bien. Pero he mejorado mucho como persona. Porque en mi pasado, yo tuve un vicio bien malo. Hace como 12 años yo tenía un vicio bien malo de palis. ¿Saben lo que son las palis? Una fiesta en una pastilla, $3 de gloria. Olvidarte de todos tus problemas. Enaltecer la nota de alcohol que con 3-4 pesos vuelas en cantos. Eso es bien chévere. Las palis. ¿Alguien se mete palis aquí? Eso es bien chévere. La cosa es que realmente por dentro tú crees que estás comportándote bien, por fuera tú estás. Tú eres un ser cricaloso. Totalmente un desastre. Pues, ¿qué pasa? Una noche estaba celebrando un cumpleaños y estaba metido en pali. Y cuando tú estás metido en pali, tú le estás tirando a todo el mundo. Mira, vamos a guillar. Vamos a guillar. ¿Tú guillarías conmigo? No, psh, ok, super cool. Bueno, vamos a guillar. No, okay, psh, ah, que se joda. Dan las 5 de la mañana. Solamente queda una jeva en la barra. Hola, yo me llamo Jessica. Yo soy Jessica. Es que estaba bien, le estaba preguntando a todo el mundo para ir para chichar y no me preguntaste a mí. Ah, yo me iba a ir, pero si quieres chichar. Pues dale, vamos a chichar. Yo tengo una guagua chiquita, yo no sé si tú cabes en la guagua para chichar. Yo creo que yo quepo. So, nos metimos en mi guaguita para chichar. Y yo soy un tipo bien diligente con condones, yo me protejo bien cabrón. Y empezamos a meterme, yo ahí estaba, ¡ay! ¡Oh, oh, oh! Ella, vamos a pensar que ya no cabía de lado a lado, ya estaba como que, ¡oh, oh! Y yo, ¡ah, ah, oh! Y de repente se puso bien rico. Y yo, ¡ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh! Y cuando yo saco el bicho, yo me doy cuenta que el condón se rompió. Y yo no sé si ustedes han tenido este nefasto problema, pero es horrible porque el látex del condón se rompe y va directo al aro. Así que tú te sacas el bicho y tú tienes una sortija de látex en el bicho. La cosa más aterrorizante que tú has visto en toda tu vida. Y tú, ella te mira así, ¿qué pasó? Se me acaba de romper el condón. Tranquilo, yo me hice las pruebas. A mí no me importan tus fucking pruebas de nada. Lo último que un hombre piensa cuando se le rompe el condón es fucking enfermedades venéreas. Tú estás ya visualizándote criando a un fucking backtrip de ser humano. Yo no te quería, yo no te pedí. De verdad que eres un backtrip. Yo conocí a tu mamá una noche. Tenía bigote, loco, ¿qué te puedo decir? Heredaste ese bigote. Eres un triunfador en la vida. Eso es lo que tú estás pensando. Y tú estás backtripeando, estás como que anda para el carajo. Esto es una emergencia. Hay que resolver esto inmediatamente. Entonces, hace como 12 años, que fue que esto pasó, estaba empezando a escucharse de esta pastilla que era el plan B. El day after pill. El day after pill, el plan B. Que es una pastilla que pulvoriza la leche. Coge la leche y la convierte en polvo. Es lo mismo que fórmula para bebé, pero al revés. O sea, ya estoy visualizándome criando este backtrip de ser humano con este fucking monstruo, criatura extraña que yo conocí en una noche en Palis. Y yo tengo una emergencia, yo tengo que resolver. Yo tengo que buscar la pastilla pulvorizadora de leche inmediatamente. Esto es una emergencia. ¿A dónde tú vas cuando hay una emergencia? A fucking sala de emergencia en un hospital, el hospital más cercano. So, empezamos a guiar, llegamos a un hospital. Y yo, ok, espérame aquí, baby. Dale, seguro que sí. Vamos para allá, yo voy para ti. Yo me voy a llevar las llaves porque tú me vas a robar el carro. Si yo entro, estuve en emergencia. ¿Cómo tú entras en emergencia? Pateando la puerta. Corrió, tengo una emergencia. Y llegó un enfermero bien grande.
¿En qué le puedo ayudar? No, tú hablas igual a la tipa que yo me acabo de clavar, de verdad. Sí, yo empiezo a explicarle, yo, okay, cabrón, vamos a empezar porque acabo de chichar, cabrón, chichar. Anyways, cabrón, me acabo de venir. Sí, yo no sé si se te ha roto un condón alguna vez, que el látex se sale, es como que un aro alrededor del bicho, algo bien siniestro, bien loco. Anyways, yo estaba escuchando una pastilla que se llama el Plan B, el Day After Pill, que pulveriza la leche, como fórmula al revés, un chiste que se me ocurrió, olvídate eso. Yo no sé de qué tú estás hablando. Pues por favor, ayúdame, tengo una emergencia, necesito la pastilla pulverizadora de leche. ¡Doctor Jiménez! Ok, doctor Jiménez, que es la que mira, cabrón, acabo de chichar. Anyways, necesito la pastilla pulverizadora de leche. Le dicen el Plan B, la Day After Pill. Nada, lo que pasa es que chiche, entonces se rompió el condón. Yo no sé si te roto un condón, que el látex se rompió y iba para la noche. Me saqué el bicho, entonces tenía un aro, era horrible. Anyways, necesito la pastilla. ¿Sabes de qué estoy hablando? El doctor hace, yo no sé. ¡Doctor Rivera! Ok, doctor, entonces empiezo a explicarle y no me pudieron fucking resolver. No me pudieron resolver. Para hacerle un cuento largo o corto, este bactil de ser humano nunca nació gracias al Señor. Pero yo me quedé pensando en esto. ¿Por qué es que en este hospital no me pudieron resolver? Y años después lo deduje y descifré por qué es que en este hospital no me pudieron resolver. No me pudieron resolver porque este hospital era el San Jorge Children's Hospital. Corillo, muchas gracias. Gracias por venir. Son los mejores. Última noche en el Tapia. ¡Los quiero! ¡Suave, gorillo!